atención, entrando Truluk. Lo cuadraron, segundos apenas para que se ordene la salida. Arranca los competidores del clásico Socopó, temporada oficial del año 2016. Largada mala para Neymar Junior, queda en el último lugar. De inmediato Truluk por la parte central se ha venido a la delantera. Avanza por dentro Blue Monkey hacia el segundo supremo, al tercero, en el cuarto Arcángel Dorado. En el quinto lugar corre el caballo King León y se está quedando Neymar Junior en el último puesto. Pero del primero al último lugar hay solamente 6 cuerpos y medio. Así pasan en 23 segundos y 2/5 los primeros 400 metros. Es el clásico Socopó, temporada oficial del año 2016, con Truluk dominando la prueba. Mientras tanto ataca por la parte interior el caballo Blue Monkey. En el tercero corre a tan solo cuerpo y medio del puntero supremo. En el cuarto lugar, a 5 cuerpos del puntero, aparece el caballo Arcángel Dorado. Penúltimo corre Neymar Junior y se quedó el caballo King León en el último puesto, a 15 cuerpos de la delantera. La pelea entre los ejemplares Truluk y el caballo Blue Monkey, que ataca por la parte exterior de la pista. Mientras tanto Supremo corre en el tercero, en el cuarto aparece Arcángel Dorado, en el quinto corre el caballo Neymar Junior, mientras que sigue King León en la última posición. Cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, por dentro se cuela Supremo. Supremo toma tremendo pase de baranda y viene a pelearle a Truluk. La delantera pasó Supremo a dominar el clásico Socopó. Insiste entre los dos el caballo Blue Monkey. Supremo dominando el clásico Socopó de 2016, insiste Blue Monkey, pero se mantiene firme el ejemplar Supremo. Se escapó en la punta, no puede perder. Supremo ganó, Supremo. Segundo Blue Monkey, tercero King León, cuarto Truluk, quinto el caballo Arcángel Dorado, sexto Neymar Junior. Solamente 6 participaron en el clásico Socopó de 2016. El caballo Supremo